Continuamos en televisión pública. Lo tenemos a Diego Dinuche, así que atentos. Si estuviste haciendo alguna consulta, ANSES, que acá viene la respuesta. ¿Cómo va, Diego? Buen chiqui, por la gente. Bien. Muy buen día, muy, muy bien. buenísimo. Vamos, empezamos con Dale, la consulta, vamos. ¿te parece bien? atento y todo el país. Rosana Marisa Glauda, de Tortuguitas, provincia de Buenos Aires, quiere jubilarse como docente por el IPS. Hizo el mm. trámite para reconocer los años de ANSES, pero todavía no tiene resolución. Quiere saber cuándo estará resuelto, porque ella no puede jubilarse en la provincia. IPS, no puede jubilarse en la provincia. A ver, sí. es la 23 provincias, hay 11 cajas jubilatorias, me refiero, sí. fueron transferidas al ANSES y hay 12 que son propias, independientes. Ajá. El Instituto de Previsión Social, Provincia de Buenos Aires, es la caja de la provincia de Buenos Aires. Perfecto. Vos, Monchi, no puedes tener dos jubilaciones. ¿sí? Ante cuando vos haces valer aportes a una ¿Sí? jubilación cuando tenés aporte en la provincia, vos te jubilás con la mayor cantidad de aportes que tenés en una u en otra caja. Ah, okay. Al igual cantidad de aportes, vos podés elegirla. Bien. En este caso, Roxana hace referencia a ello tiene más aportes en la provincia de Buenos Aires y IPS Bien. con lo cual necesita de nuestros aportes de la ANSES a los efectos que sean validados en el Instituto de Previsión Social. Bien. Roxana, iniciaste el reconocimiento de servicios en abril de este año en la Sede de San Miguel. Vamos a tomar nota, está justamente a dictaminar. Estamos, han ha habido verificaciones, pero nos llevamos el deber Monchi para, sí. digamos, expedirnos eh, rápidamente. Una de reparación histórica, María del Carmen Lucente de Palermo, pregunta por la reparación, cuenta que se la sacaron, pero que hicieron todo para recuperarla, pero que sí. no pagan. Nosotros a lo largo de todas las columnas del año pasado, todas las columnas, hemos hecho énfasis en la aceptación, que había un mm. plazo para hacerlo. Hasta el 30 de septiembre era el plazo, aquellas personas que estaban cobrando la reparación histórica y no efectivizaron la aceptación, debían hacerlo. Si no. Se les caía justamente la reparación histórica. Bien. Eso es lo que le pasó a María del Carmen. Efectivizó, se le cayó en octubre del año pasado la reparación histórica. En febrero hizo el trámite, fue con el abogado, aceptó por la plataforma, fue con la voz, efectivizó el trámite. Bien. Y el mes pasado nosotros recibimos lo que denominamos el acuerdo transaccional de la justicia, Bien. lo que conlleva el pago. María del Carmen, muy buenas noticias. El grupo de pago 19, que es el mes de septiembre que es el 26 de septiembre, vas a estar cobrando nuevamente la reparación histórica, que es un 30% más de lo que venís cobrando, ¿cómo así también el retroactivo? ¿A cuándo? A la fecha que vos firmaste el convenio. ¿Cuándo lo hiciste? En febrero, con lo cual, desde febrero al 31 de agosto, te vamos a pagar el retroactivo ese, Bien. por esa porción, y en septiembre va a estar normalizado, conforme a reparación histórica, Tú haber jubilatorio. Vamos con otro, Diego. Mariana de Santiago del Estero, Mariana Pereira, consulta por la asignación de embarazo. ¿Quieres saber cómo hacer el trámite y qué papeles debe presentar? Monchi, la asignación por embarazo es una asignación mensual durante el periodo de gestación del bebé. Eh, se pagan nueve mensualidades. En el caso de Mariana, eh, ¿podés hacerlo? Es un formulario que es el PS 2.67, lo podés bajar de cualquier buscador o vas a Lancés a retirarlo. Y en el rubro 3 certifica a tu médico, el médico. Y nos lo volverás a presentar. Sí. Automáticamente al mes siguiente vas a estar empezando eh, a cobrar lo que es la asignación por embarazo con retroactivo al mes 1. Con lo cual, Mariana, no vamos a estar en contacto con vos para avanzar a través de un turno. Allí en la, en, la, en la sucursal, en la UDAI de la banda. Hacemos un esfuerzo de tiempo y vamos, vamos. con Betiana Rocío Lauricela, de Alderetes, provincia de Tucumán. Pregunta por mm. el salario de prenatal. Dice que es monotributista. Quiere saber si puede pedirlo y qué debe hacer. Digo. Puede. Eh, Betiana es monotributista. También están alcanzados. Los monotributistas fueron alcanzados al sistema de asignaciones familiares en el 2016. Incluye también el prenatal. Así que es otro formulario. Betiana, tenés que bajar el 2.55, el rubros 4 lo certifica tu médico y nos los presentas también. Te vamos a dar un turno para efectivizarlo allá en la, en la sucursal del ANSES, de allá de Alderete, en Tucumán. Gracias, Diego. Es un placer. Consultas TV Pública, Ay. arroba .ar. Cualquier duda que tienen, no duden, nos escriben. Muchísimas gracias, Diego.